El blanco nuestro son nuestros enemigos de la patria, los que nos han amenazado. El artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que es un deber de todos los venezolanos de defender a la patria para coadyuvar y contribuir en la soberanía, en la integridad territorial. De manera que nosotros, basado en ese principio de la corresponsabilidad, basado también en que nuestra ley orgánica, aparte, bueno, la Constitución da nuestras tareas, las tareas fundamentales de la Fuerza Armada, y la ley orgánica, en su artículo 4, aparte 3, establece que una de las funciones de la Fuerza Armada es preparar al pueblo para la defensa. Y es precisamente este ejercicio, sobre todo cuando ya, de una manera directa, hay una amenaza directa contra la soberanía de la nación, y nosotros, bueno, vamos a hacer este ejercicio adicional como punto de pivote para continuar operaciones en alerta y avanzando.